les mencionaba, las ambulancias que han llegado el día de hoy son ambulancias tanto urbanas como rurales, son ambulancias tipo 2, están totalmente equipadas, cuentan con su desfibrilador, cuentan con un electrocardiograma que nos va a permitir a nosotros poder ver y monitorizar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes, cuentan con sus camillas. Si las vamos mostrando, por favor, doctor, quizás algunas cositas. Tenemos un monitor multiparámetros, tenemos aspirador de secreciones, tenemos pulsoxímetro, están equipadas con oxígeno para poder trasladar pacientes que requieran de soporte oxigenatorio. Tiene también de extricación, con su aire acondicionado, todo cumpliendo los estándares que indican las normas con respecto al tema de ambulancias. Nos encontramos en el gobierno regional de Ica. En estos momentos están llegando las 12 ambulancias que han sido adquiridas por el gobierno regional a cargo del gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera. Estas ambulancias que serán distribuidas a todo el sistema de salud de toda nuestra región de Ica. Hay que recordar también que días atrás se recepcionaron 4 ambulancias, en total serían 16 ambulancias que ya cuenta nuestra región de Ica. Asimismo, también el gobernador anunció que se comprarán también más de 50 ambulancias para que cada puesto de salud de nuestra región cuente con su ambulancia. Y ahí están los resultados, ahí tenemos 13 ambulancias de un inicio, estamos menos de mes y medio de gestión. Estamos gestionando 50 ambulancias más. Queremos que todos los distritos de la región tengan su ambulancia. Y lo vamos a seguir haciendo, y las necesidades vamos a seguir trabajando y trabajando, como estamos trabajando con nuestra Policía Nacional, lo cual lo felicito, mi general, por el trabajo que viene realizando. Y ustedes, hermanos, van a ver que este gobierno es del pueblo y para el pueblo. Pues para eso estamos, para eso nos ha elegido el pueblo. Y no les vamos a fallar, mis hermanos. Yo les agradezco mucho, y acá hemos empezado con estas 13 ambulancias y seguiremos trabajando por el bien de tus hermanos. Muchísimas gracias, hermanos periodistas. Difundan la noticia, tómenle fotos de su ambulancia. Gracias, Víctor, nuevamente. Gracias, Soto. Gracias, Luz. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, mi gerente general, consejeros. Gracias, mi general, y a todos los funcionarios, Arturito Ramos, Fabiola, a todos. Y gracias a la prensa, gracias, doctor Ewing. Gracias, Carlitos Olivera. Y a todos, a todo el grupo que están ahí, a toda la portátil, a toda la prensa. Gracias a todos. Gracias. El día de hoy se viene avanzando dentro del proyecto de salud que viene liderando nuestro gobernador con el compromiso que tenemos para la salud de toda la ciudadanía. El día de hoy están llegando las ambulancias que tanto van a fortalecer a los establecimientos de salud de la región. Eso es solamente parte, como les manifestaba, de todo el gran proyecto que se tiene para poder mejorar la salud de los ciudadanos de la región Ica. El día de hoy, los directores de las unidades ejecutoras de Chincha, de Pisco, de Palpa, de Nazca, nuestro director de la red, van a poder ir a sus unidades ejecutoras con sus nuevas ambulancias. Que la ciudadanía tenga la certeza, tenga la seguridad de que esta gestión lo que va a hacer es estar cerca de los ciudadanos para poder atender todas las necesidades del sector salud que se necesiten. Ya han ingresado pues las ambulancias que estarán al servicio de la población, de toda la región de Ica. Ambulancias que van a ser distribuidas para los centros de salud de toda la región de Ica.